Buenas noches, me informan ahí por el chat si los algoritmos de estructura de datos 1, estamos llegando. ¿Quién ha llegado de AED1? Si alguien está de AED1, algoritmo de estructura de datos 1, ahí por el chat de Twitch me escribe. Si alguien entró de algoritmo de estructura de datos 1, a ver alguien que me informe si realmente están conectados algunos ahí en el chat. Ahí, ¿qué tal? Buenas, Agus. Después de haber pasado esta semana, la anterior, con los parciales. Si alguno está debiendo el parcial, puede presentarlo hasta la semana que viene, o sea, hasta el domingo que viene. No importa que ya está fijada digamos, el hora, la fecha ya corrida, no importa, ustedes me suben el parcial 1, si alguno de los que está ahora o después ve el video, no hay problema y suba el parcial hasta la fecha de la semana que viene, o sea, hasta el domingo que viene, tienen toda esta semana para finalizar el parcial 1. ¿Sí? Y el resto ya deben estar en su panel, yo ahí ya lo estuve corrigiendo a medida que lo fueron subiendo. Y ahora empezamos con la segunda parte de este cuatrimestre, que si vienen cosas, se van siempre agregando cosas, todo lo que hemos utilizado, estructuras repetitivas, condicionales, todo eso se sigue utilizando, pero vamos a empezar con estructura de datos hoy día y la semana que viene algo más complejo, que es la definición de nuevos métodos. Y hoy, que es la clase 7, es donde se introduce el concepto de vectores. El concepto de vectores. Vamos a ver este tipo de estructura de datos que son los vectores. Hemos empleado variables de distinto tipo para almacenamiento de datos. Variables enteras, float. Acá, si bien lo nombro a string recién, vamos a empezar a trabajar profundamente con las cadenas de caracteres. De ahora en más, digamos. Pero sobre todo hemos estado trabajando con variables de tipo entero y float. En esta sección veremos otro tipo de variables que permiten almacenar un conjunto de datos en una única variable. O sea, la diferencia que los tipos de datos que estuvimos viendo, enteros y float, pueden guardar un valor único. En cambio, las variables que vamos a ver, que son los vectores, van a poder almacenar un conjunto de datos. Un vector dice que es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Es otra característica. Yo no voy a poder definir un vector que haya string, float, entero adentro. O define un vector guarda float, o define un vector guarda enteros, pero todos los elementos del vector van a ser del mismo tipo. Esa es una restricción que tienen los vectores en el lenguaje Java. Todos los elementos que se almacenen van a ser del mismo tipo. Con un único nombre se define un vector y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada elemento del mismo. ¿Sí? Si repasamos un poquito y entra el ready. Los tipos de datos primitivos. Voy a crear una estructura HCA Console Application Template. Prueba 1, por ejemplo, voy a llamar. Y recordemos los tipos de datos primitivos. Hemos estado viendo cómo definir variables enteras. ¿Sí? Supongamos valor 1. Es un entero, entonces yo tengo cuando, ya sea si la cargo por asignación, debo indicar, puedo guardar un único valor. ¿Sí? Si yo le cargo otro valor a la variable esa, se pierde el anterior. Si yo imprimo acá valor 1, ¿qué se imprime? A ver, coméntenme ahí por el chat si ejecuto esto, ¿qué se imprime? ¿Qué valor se muestra ahí? ¿Qué valor se va a mostrar cuando ejecute ese programa? ¿Qué número va a aparecer en pantalla? A ver si me lo dicen ahí por el chat.
Alguien que se anime por el chat de decirme qué número se va a imprimir cuando muestra ahí el contenido de la variable valor 1. ¿Qué número va a aparecer? Ejecuto. Si no, no. Fíjate, yo ejecuto y se muestra el 40. Es el último valor ingresado. O sea, se va pisando el valor anterior. Sin valor 1 guardo el 10, sin valor 1 guardo el 40. El último valor ingresado es el que se almacena. O sea, se va pisando. Si yo acá le asigno acá valor, si yo le imprimo antes de asignarle, por supuesto va a mostrar un 10. Fíjense, ahí, si yo ejecuto, muestra un 10 porque la variable valor 1 tiene un 10. Luego le asigno valor 1 un 40, por lo tanto ahora valor 1 tiene un 40. La idea es que una variable entera puede guardar un único valor. Puede almacenar un único valor. Si yo defino una variable tipo float, ¿se acuerdan? Float F1 y le guardo 10.45F. Si yo imprimo F1, por supuesto voy a mostrar 10. 45, pero si inmediatamente a F1 le asigno 56.2, imprimo nuevamente F1, va a imprimirse el 56.2. F, si ejecuto, va a mostrar 56.2. O sea, acá se va pisando el valor. O sea, yo tengo que pensar que una variable de este tipo, cuando le cargo un segundo valor, se pierde el anterior. Una variable primitiva de este tipo solamente en un determinado momento pueden almacenar un determinado valor. Si le cargo otro, se pierde el anterior. En cambio, vamos a ver ahora otro tipo de variables que son los vectores. Los vectores tienen esta forma para definirlos, ¿sí? Le doy un nombre y tengo que crearlos. Le voy a decir new. Va a ser de enteros y le voy a decir cuántos elementos va a tener. Por ejemplo, 5. Acá estoy, voy a poner un comentario. Creando un vector de 5 elementos de tipo entero. Esa es la sintaxis para crear un vector. Si yo tengo que definir una variable entera, esta es la sintaxis. Yo los vectores tienen una sintaxis bastante más compleja. Ese es el nombre del vector, puede tener cualquier nombre. Y le antecedo corchetos abiertos y cerrados. O sea, esa es la diferencia con acá definir un entero. Y luego tengo que usar el operador new, así como cuando se crea la consola, y decirle nuevamente el tipo de dato y cuántos elementos va a tener. ¿Cuántos valores puedo guardar acá? 5. ¿Cómo vas a ver en dónde se guardan cada elemento? Le voy indicando por el subíndice. En vec subíndice 0, voy a guardar, por ejemplo, el 10. En vec subíndice 1, voy a guardar, supongamos, el 20. En vec subíndice 2, voy a guardar el 500. Vec subíndice 3, voy a guardar el 1. In vec subíndice 4, voy a guardar el 67. ¿Qué pasa si imprimo, trato de imprimir el vector todo completo? Si pongo vec, me debería dar un error. Fíjense, yo no puedo imprimir el vector completo. Hay un error, dice. No puedo poner el nombre del vector. Pero sí puedo imprimir, por ejemplo, la última componente. Vec subíndice 4. ¿Qué se imaginan que se va a imprimir acá? ¿Qué hay en vec subíndice 4? A ver si por el chat me dicen qué se va a imprimir si imprimo vec subíndice 4. ¿Qué se imprime si mostramos vec subíndice 4? ¿Qué valor imaginan que se va a mostrar por pantalla cuando imprima vec subíndice 4? Alguien que se escriba ahí en el chat y me diga cuál de esos números se va a imprimir. Fíjense, si yo lo ejecuto,
El 67, perfecto. Fíjense que se imprime el 67 porque el 67 se almacenó en BEC sub INCE 4. El 67 se almacenó en BEC sub INCE 4. ¿Yo cómo lo tengo que imaginar? Tengo que imaginar algo así. ¿Dónde tengo? En memoria, si yo defino la variable valor 1, se reserva espacio ahí para valor 1. Valor 1. Un solo lugar tiene la variable entera. En cambio, si creo un vector de 5 elementos, se reserva espacio para 5 elementos. ¿Cómo se va? Un solo nombre tiene. El vector se llama vec. O sea, este es el vec. Todo esto es vec. Y cada uno de los elementos reservados está la componente de subíndice 0. Eso es la 1, la 2, la 3, la 4. Cuando hago esta asignación en vec subíndice 0, guardo el 10. En vec subíndice 0, guardo el 10. Acá es donde se guarda el 10. Vec subíndice 1 es igual a 20. Acá se está guardando el 20. Vec subíndice 2 igual a 500. Acá se está guardando el 500. Vec subíndice 3 igual a 1. Acá se guarda el 1. Y en vec subíndice 4 igual a 67. Acá se guarda el 67. Cambio cuando digo valor 1, guardo el 10. Valor 1, guardo el 10. Acá. Y si digo valor 1, guardo el 40. ¿Qué sucede? Acá es donde se borra este, pero acá es donde se carga el 40. Ocupa el mismo lugar donde estaba el 10, pero ahora ya tiene 40. Acá tengo reservado para 5 posiciones. Se reserva para 5 posiciones. Por supuesto que si yo acá hago esto después, vec subíndice 4, le asigno un 120, ¿qué se va a imprimir? ¿Sí? Acá dijimos que se imprime el 67, que se imprime acá. Si imprimo vec subíndice 4, yo estoy diciendo que en la vec subíndice 4, en este lugar, guarda el 120. Acá guarda el 120. Por lo tanto, ahí se imprime, como dicen, el 120. Perfecto, ese es cómo funciona un vector. Un vector se utiliza, se define esta sintaxis y yo defino y lo creo con el new indicando cuántos elementos reservo de espacio. ¿Cómo hago para cargar? Le voy indicando el subíndice. Siempre tengo que indicar en qué componente del vector se va a cargar. En la componente 0. Siempre empieza a numerarse a partir de 0. Eso es muy importante, los vectores. Si tiene 5 elementos, las componentes van numeradas de 0 a 4. Si tuviera 10 elementos, iría de 0 a 9. Siempre empieza a numerarse a partir de la componente 0. Y vamos a ver justamente un pequeño problema. Dice, se desea guardar los sueldos de 5 operarios. Acá uno podría decir, bueno, defino 5 variables, sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3, sueldo 4. Pero si me dijera cargar los sueldos de 1000 operarios, ya sería muy engorroso tener 1000 variables donde voy guardando los sueldos. Entonces acá conviene definir un vector de 5 elementos donde voy a guardar los sueldos del operario. Según lo conocido, debemos definir 5 variables si queremos tener en un cierto momento los 5 sueldos almacenados en memoria. Empleando un vector, solo se requiere definir un único nombre y accedemos a cada elemento por subíndice. El diagrama de flujo va a ser esto. Como ya sabemos cuántos sueldos se van a cargar, que son 5, la estructura repetitiva que más se adecua es el for. ¿Qué vamos a ir haciendo dentro del for? Haciendo la entrada, sea el paralelogramo, e ir cargando sueldos, que va a ser el nombre del vector, y entre corchetes voy a usar el mismo contador del for. Sueldo subíndice f, cuando f valga 0, vamos a estar cargando el primer elemento del vector. Cuando f valga 1, vamos a estar cargando el segundo elemento del vector, así sucesivamente. Cuando salga esta estructura repetitiva, en otra estructura repetitiva vamos a proceder a mostrarlos. Vamos a pasar a codificar este programita. Y vamos a crear
la prueba 2 Bueno, entonces vamos a definir un vector, porque acá ¿cuántas variables va a haber? Dos variables, f, que va a ser el contador del for, y un vector. ¿Cómo hacemos para los vectores? Hemos dicho que utilizamos esta sintaxis para definir un vector. Vamos a guardar floats en vez de enteros, vamos a decir que se pueden cargar floats, con chistes abiertos, y le vamos a dar sueldos. Y lo vamos a crear. ¿Cuántos sueldos hay que guardar? Hay que guardar 5 sueldos. Define un vector de 5 elementos. Una vez creado, esto es la creación del vector. Vamos a proceder a cargarlo. En diagrama de flujo es esto de acá, la carga. Entonces hacemos el for. For in f igual a 0, f menor. Son 5 elementos. Vamos a hacer un for que se repita 5 veces. Y lo que vamos a ir pidiendo dentro del for, ingrese el sueldo del operario, y mediante sueldos, subíndice f igual a la consola, llamo al read float, porque cada elemento del vector es un float. Pero sí o sí, ahora con vectores vamos a indicar entre corchetes cuál elemento se va a estar cargando, el de la posición cuando f valga 0, el de la primera posición, y así sucesivamente. Cuando sale de este primer for que carga los 5 sueldos, vamos a hacer otro for, pero ahora para mostrar los 5 sueldos cargados. Puedo mostrar un título. Bueno, y acá es donde vamos a proceder a listar los sueldos. Vamos a hacer un println para que muestre cada sueldo uno abajo de otro. Sueldo subíndice f. Si todo corre, acá debería estar funcionando. Lo voy a grabar y veamos. Vamos a ejecutar la variable f. No sé por qué le puse in acá, porque ya la había definido ahí arriba. Ahí ya la había definido. F empieza en 0. Y ahí estamos. Entonces, nos dice, ingrese el sueldo al operario. Muestra este mensaje y va a cargar sueldo subíndice F. Cuando F vale 0, cargo el primer sueldo, que es, supongamos, 1200. Ingrese el sueldo al operario, 1600. El tercer sueldo de operario, 2890. Y el último sueldo, el quinto sueldo, vamos a poner 1000. Cuando dé enter ahora, va a salir de este primer for y va a proceder a ejecutar el segundo for. Antes de entrar al segundo for, muestra el mensaje, listado de 5 sueldos. Y nos muestra los valores que hemos ingresado nosotros previamente. Los 5 datos están en memoria mediante ese vector llamado sueldos. A ver si hay una consulta ahí por el chat. ¿Alguna duda? A ver, es importante si ahora que estamos en directo de que me consulten. Si hay alguna duda, ¿cómo se hace la creación del vector? Esta es la carga del vector por teclado. Carga del vector por teclado. Y esta es la impresión de las componentes del vector. Impresión de las componentes del vector. Eso es la estructura para crear el vector, cargar por teclado el vector y mostrarlo por pantalla. Es lo que ustedes van a encontrar en la clase 7. ¿Sí? En la clase 7 es donde empiezan con el tema de vectores. También se les llama array a los vectores. Los array es más genérico. Los array pueden ser de tipo vector, matrices, vamos a ver más adelante. Pero ahora estamos viendo específicamente la estructura de datos de los tipos vectores. ¿Sí? Acá es donde van a empezar a encontrar problemitas de vectores. ¿Sí? Y les va a explicar el tema de vectores. Acá hay uno
cargando edades, que yo traigo uno parecido, justamente el siguiente que vamos a hacer dice lo siguiente: definir un vector de 5 componentes de tipo float que representan las alturas de personas. Vamos a hacer este segundo problema con vectores. Vamos a hacer la carga de las alturas, obtener el promedio de las mismas. Para obtener el promedio tengo que sumarlas, o sea, voy cargando las alturas y además las voy sumando las alturas. Contar luego cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Acá ya estamos en un caso en que sí conviene utilizar vectores y no tipo de datos primitivos. Sí o sí. Porque yo tengo que cargar primero las 5 alturas para poder obtener el promedio y después empezar a comparar en otro for. Fíjense, el primer for cargo las 5 alturas y sumo sus alturas. Cuando sale de este primer for. Y ahora en el segundo for es donde voy comparando cada altura que yo ingrese por teclado con el promedio de la altura, que lo calculé antes del for. Promedio va a ser la suma de las 5 alturas dividido 5. Y entro a este for y comparando cada altura de personas con el promedio. Y voy a contar las altas y las bajas, o sea, las que son más altas del promedio y las que son más bajas del promedio. Eso es lo que vamos a hacer en este segundo problema con vectores. A ver si se animan a decir cuántas variables ven en este diagrama de flujo. Traten de contar cuántas variables identifican este diagrama de flujo. Mientras yo genero el esqueleto. Cuenten cuántas variables identifican. O si no, me van dictando los nombres de las variables que tenemos que definir también. Acá en el programa, a ver si no identifican todas, qué variables tengo que definir en este programa. Díctenme por el chat a ver qué variables identifican en este diagrama de flujo. La variable F, que es el contador del for. El vector alturas, ¿cómo lo definimos? Como tenemos guardado valores float, es float, corchetes abiertos cerrados, alturas. ¿Cuántos elementos tiene que tener? 5 elementos para almacenar las 5 alturas. Entonces hacemos new float subíndice 5. Ahí está definido y creado el vector alturas. Tengo que hacer la suma de todas las alturas. Voy a necesitar la variable de suma. Va a ser tipo float y la inicializo en 0. Tengo que sacar el promedio de las alturas. También va a ser tipo float. Eso se va a calcular más abajo. Tengo que definir las variables. Tengo que contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Son esos dos contadores, altas y bajas. Altas, que empieza en 0 ese contador, y bajas, que empieza en 0. Estas son todas las variables que tiene este problema. ¿Sí? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Paso a codificar la carga y contar cuántas son más altas y más bajas el promedio. Para hacer la carga, hemos dicho hay un for que se repite 5 veces. F empieza en 0, F menor a 5, F más más. Y dentro del for fui pidiendo que fui cargando alturas, que es el nombre del vector, subíndice F, porque siempre hay que indicar qué elemento del vector se va cargando. Entonces vamos a hacer un print que le diga ingrese altura, y en el vector alturas, en la posición F del vector, voy cargando con la consola llamando el sheet float, porque es un float lo que cargo. Y a su vez voy sumando esa altura que acabo de cargar. Suma igual a suma más alturas subíndice F. Esta altura es la que acabo de cargar por teclado en la línea anterior. Cuando sale de este for, cuando sale del primer for, ¿sí? Tengo que inicializar contadores altos y bajos en 0, que yo ya los inicialicé arriba, y sacar el promedio de las alturas. Promedio
es igual a la suma de las alturas dividido 5, que son 5 personas. Lo vamos a mostrar el promedio. Un C'LN. Promedio de las alturas. Le vamos a mostrar la variable promedio. Más allá que el diagrama de flujo no lo puse, pero lo más conveniente es que muestre el promedio. Y ahora en otro for voy a contar cuántas son más altas que el promedio y cuántos más bajos de este valor. Como yo ya tengo en la variable alturas todas las alturas de las personas, puedo recorrer nuevo el vector con otro for. Y voy a ir preguntando en la estructura condicional si altura subincf es mayor al promedio. Si esto es verdadero, con la rama del verdadero, hemos dicho que vamos a incrementar 1 el contador de altas, personas altas, lo incremento en 1. Y si es falso, por el else, tengo que ver si esa altura es menor al promedio. Si alturas subincf es menor al promedio, si esto es verdadero, tengo que incrementar el contador bajas por el else. Si altura subincf es menor al promedio, incremento el contador bajas. Y cuando sale de la estructura repetitiva for, que yo puse un asterisco acá y lo puse acá arriba, muestro los dos contadores. Los contadores altas y bajas. Cuando sale el for, hago lo que me pide el programa, que dice cantidad de personas más altas que el promedio y muestro altas. Y muestro el otro contador, que es la cantidad de personas más bajas que el promedio. Muestro el contador bajas. Si todo está bien, podemos controlar entonces. Está ejecutando, estamos ahí en el primer for, ingrese la altura. Hemos dicho que vamos a cargar, por ejemplo, 1.85. 1.85 mide la primera persona, 1.92 la segunda, 1.63 la tercera, 1.74 y la última 1.87. Promedio de las alturas es 1.802. 1.80. Cantidad de personas más altas que el promedio son 3. Hay 3 valores que son mayores a 1.80, que es el 1.87, 1.92, 1.85. Y hay 2 personas con altura promedio menor a 1.80, que son, dijimos, el 1.63 y el 1.74. Con esto hemos terminado el problema este. O sea, está el diagrama. Hemos visto cómo definir los vectores, nuevamente cómo cargarlos por teclado y en este caso cómo compararlos a cada elemento del vector. A ver si hay alguna duda que quieran sacarse por el chat. Ahí me informan por el chat a ver si hay alguna duda, quieran preguntarme algo. Escríbanme por el chat ahí de Twitch a ver si hay alguna duda del problema este. O una parte, cómo se definen los vectores, cómo se los carga o consulta sus datos. ¿No dudas? No hay dudas. Sigo entonces. Hago algún otro problema, a ver si viendo algún otro problema surgen alguna duda. He traído otros problemitas. Vamos a hacer este. Ingrese un vector de 10 elementos de valores enteros y luego determine cuántos tienen un valor mayor al valor de la quinta posición.
al quinto elemento del vector. O sea, yo voy a definir un vector de 10 elementos y voy a tener que contar cuántos tiene un valor mayor al quinto elemento del vector. Entonces hay que cargar el vector y luego controlar con ese quinto elemento del vector. Paso a crear el cuarto problemita, prueba 4. O sea, tenemos que crear un vector de 10 elementos. Vamos a trabajar enteros, no dice de qué son, enteros. Le voy a llamar vec al vector y para que sea de 10 elementos tengo que poner new in 10. Para cargar, ingresar un vector y cargarlo por teclado, lo más común que hagamos un for. Defino el contador f para el for, donde en el for vamos a hacer f empezaremos en 0, f menor a 10 y f más más. Vimos anteriormente que para cargar, normalmente un vector si lo carga completo se hace con un for, donde se le pide mediante un mensaje primero ingrese elemento del vector y vec subíndice f. Llamando al treatInt, hacemos la carga del vector. Y ahí tenemos la carga completa del vector. Pero nos pide que determine cuántos tienen un valor mayor al quinto elemento, o sea, el de la posición 4. Las posiciones van numeradas de 0 a 9. Vamos a contar, entonces vamos a definir un contador. Lo voy a llamar can, lo voy a inicializar en 0 y vamos a contar. Vamos a recorrer el vector nuevamente, otro for. Y vamos a contar cuántos elementos del vector. O sea, voy a ir preguntando cada elemento del vector, vec subins f, va a ir variando con el for, si es mayor al quinto elemento. El quinto elemento del vector, ¿cuál es? Vec subíndice 4 acá. Voy a ir comparando todos con el de la posición 4. Cada vez que dé verdadero, vamos a incrementar el contador can. Y vamos a mostrar cuando sale el for. Cantidad de elementos mayores al cuarto elemento del vector. Y mostremos el contador. Esa es la sintaxis para resolver el problema. Ingresa un vector de 10 elementos de valores enteros. Acá cargamos los 10 elementos del vector. Siempre el vector indicamos qué elemento estamos cargando. Normalmente con el contador de un for, ya que se va a repetir 10 veces en este caso este for. Y luego en otro for. Vamos a ir comparando cada elemento del vector porque acá este va a ir variando con la variable f, pero siempre comparamos con el de la posición 4, que es lo que nos pide el problema. Y voy a cargar, por ejemplo, los valores 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cantidad de elementos mayores al cuarto elemento del vector, la posición 0, 1, 2, 3, 4, el de la posición 4. O sea, el quinto elemento del vector, ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5. Pero van numeradas de la posición 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos hay mayores al 40? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, no, dice 5. A ver, ¿por qué 5? De la posición 4 puse. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos hay mayores al 50? Son 1, el 60, el 70, 80, 90, 100. 5 elementos del vector. Hay 5 elementos del vector que son mayores al 50, que es el 60 en adelante. Entonces, lo ejecutemos nuevo y carguemos que en el quinto elemento sea el mayor de todos.
Supongamos que agarremos que el quinto elemento hay un 678 y todos los otros menores. Acá debería decir 0. La cantidad de elementos mayores del cuarto elemento del vector, o el quinto, en realidad tiene que ser, pero de la posición, acá es lo que he puesto mal. Cantidad de elementos mayores al quinto, puse cuarto, el quinto elemento del vector. En el subíndice pongo 4. ¿Por qué pongo 4? Porque van numerados de 0. Ahí está, ahí me avisaron. Gracias por ahí el aviso del chat, ¿sí? Lo había puesto mal acá. Por eso acá me dicen del quinto elemento. El quinto elemento, ¿sí?, es el de la posición subíndice 4. Porque la posición 0, 1, 2, 3, 4. El cuarto es el quinto elemento. Y ahora sí, lo probamos. Supongo que cargo los números del 1 al 10. Cantidad de elementos mayores al quinto elemento del vector, justamente son 5. ¿Sí? El 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Si yo cargase nuevamente, como les decía, cargo 1, 2, 3, 4, 5 y acá cargo 3 después, no hay ninguno que sea mayor al quinto elemento del vector. 0 elementos mayores al quinto. Bueno, con esto, esta es la solución a este problema. A ver, no sé si por el chat lo puedo pasar, si lo quieren tener, si no, ahí lo pasé. O lo que podía pasar, llegó creo, no todo. A ver si paso esto en particular hasta acá. Ahí pasó, pero le pasé nada más lo que está dentro de la main. Tendrían que copiarlo. Y es todo lo que está dentro de la main. A ver, hago otro, a ver si se entiende. Dice, cargar un vector de 15 elementos y calcular el promedio solamente de los 10 primeros. Hay que cargar 15 elementos, pero luego sacar el promedio de los 10 primeros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para este problema vamos a trabajar con un vector de 15 elementos. Entonces definimos un vector. Si no nos dice nada, vamos a trabajar con vectores tipo entero. Para crearlo de 15 elementos, entre corchete indicamos que va a ser 15 elementos. Este 15 no se puede poner acá. Ahí está mal, sí, va a dar un error sintáctico si pongo un 15 ahí. Fíjense, inclusive lo puedo probar para ver de qué me daría un error sintáctico si trato de ejecutarlo. El tamaño del vector va acá. Acá es como se lo define, que puedo hasta ni dejar espacios en blanco. Va el tipo de dato, todos los elementos del vector son enteros. Corchete abierto cerrado para indicar que es un vector y el nombre del vector. ¿Qué tamaño va a tener? New in y entre corchetes el tamaño. Sí, los elementos del vector obligatoriamente siempre son de un tipo y siempre todos son del mismo tipo. Ah, sí, después más adelante van a ver que acá yo puedo poner una variable. Y yo puedo definir esta variable y cargarla por teclado. Por ejemplo, c.readin. Y acá, cada vez que ejecute el programa, el vector, yo voy a definir. ¿Cuántos elementos el vector tiene? 23. Y ahí se creó un vector de 23 elementos. También lo van a ver más adelante. Ese tema de crear vectores en forma dinámica también está ahí en el... en algún momento cuando avancemos. Pero hoy, como el primer día de vectores, yo no quería hacer cosas extrañas. Entonces, estamos viendo vectores con un tamaño fijo, indicando el número directamente ahí. Pero sí se va a poder hacer esa pregunta que hace de definir en forma dinámica el tamaño del vector. Sí se puede hacer. Hay muchas cosas después que se van a poder hacer con los vectores.
Hoy quiero por ahí se vayan con la idea que cómo se define un vector, tienen la idea que se guardan un conjunto de elementos y que todos los elementos son del mismo tipo. Acá voy a proceder a cargarlos. Entonces, por lo tanto, voy a definir un contador para poder recorrer 15 elementos tiene que tener. Y cargo los elementos. Y como los cargo, dijimos el vector en la posición F, llamando al read in, ya que son enteros este vector. Y lo que me pide el problema, no solamente crear y cargar un vector 15 elementos, calcular el promedio, pero de los 10 primeros. O sea, no necesariamente tengo que después procesar todos los elementos. ¿Cómo saco el promedio? Los tengo que sumar. Defino un acumulador suma en 0. Y sacar también el promedio. ¿Cómo sumo los 10 primeros? Puedo hacer un for que se repita 10 veces. Y en este for lo sumo a los elementos. Suma igual a suma más vec subíndice f. El promedio va a ser la suma de estos 10 valores dividido 10. Ahí está resuelto este problema, en el cual creo un vector de 15 elementos. En este for los cargo por teclado los 15 elementos. En este segundo for, ya se repite 10 veces, no 15 veces, voy a ir sumando los elementos que tiene el vector, pero solamente los 10 primeros. Y el promedio va a ser igual a la suma de esos 10 primeros dividido 10. Fíjense, si yo cargo, por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15. El promedio de los 10 primeros valores es 5. Si yo sumo 1 más 2 más 3 más 4 hasta más 10, la suma de todos esos valores, el promedio justamente es 5. No saqué el promedio de los 15 valores, solamente saqué el promedio de los primeros 10 valores. Sumé solamente los 10 primeros valores. O sea, yo, este for no es siempre que sea obligatorio, que si tiene 15 elementos del vector, tengo que recorrerlo a todo. Yo recorro la parte del vector que me haga falta, en este caso, sumar los 10 primeros elementos. Y así queda resuelto este segundo problema. Cargar un vector de 15 elementos y calcule el promedio de los primeros 10 elementos. Pasemos al siguiente, el tercero de esta lista, digamos. Hacemos el sexto problemita. Prueba 6. Limpio un poco el esqueleto del programa. Y acá está un problema donde ya me necesita varios vectores definir. Dice, realizar un programa que pida la carga de dos vectores numéricos de cuatro elementos. Acá voy a necesitar dos vectores. Supongamos que yo les voy a llamar V1, donde voy a cargar en este vector cuatro elementos. Supongo que cargo el 30, el 18, el 5, el 3. Después dice dos vectores, voy a hacer otro vector vec2 y voy a cargar valores, pongamos el 2, 5, 3, 2. Y lo que me pide es obtener la suma de los dos vectores. Dicho resultado, guardarlo en un tercer vector. Hay que crear otro vector del mismo tamaño, o sea, de cuatro elementos. Sumar componente a componente. O sea, yo voy a tener que definir otro vector. Por ejemplo, VEC3 le voy a llamar. ¿Y qué tengo que hacer? En estos elementos no cargarlos por teclado. Estos los voy a cargar por teclado. Y este tercer vector va a ser la suma. 30 más 2 va a ser 32.
18 más 5, que va a ser 23, 5 más 3, que es 8, y 3 más 2, que es 5. Este vector no lo voy a cargar por teclado, sino que lo voy a generar sumando los elementos de las mismas posiciones de los otros dos vectores. ¿Cuántos vectores van a necesitar el problema? 3. ¿Cuántos se van a cargar por teclado de estos vectores? 2. Pasemos. Tenemos 3 vectores. El primer vector, que yo se me ocurrió llamarlo VEC1. ¿De cuántos elementos? De tipo de 4 elementos. El segundo vector, VEC2. ¿De cuántos elementos? Pues cualquier cosa, VEC2, new, in, de 4 elementos. El tercer vector, VEC3, se podría llamar VEC suma, cualquier nombre le podemos dar, pero le llamé VEC3. Voy a cargar el primer vector. Voy a necesitar un for, voy a definir la variable f, que empiece en 0, f menor a 4, f más más. Como acá podemos mostrar un mensaje primero que diga cargue del primer vector. Un título al operador que diga carga del primer vector. Y acá c.print ingrese elemento. ¿Y en qué vector vamos a cargar? En vec1. ¿En qué posición? La posición f. ¿Cómo lo cargamos? Por teclado. Con el readin. La carga del segundo vector, lo mismo, podemos mostrar un mensaje, carga del segundo vector, y planteamos un for que se repita también 4 veces. F empieza en 0, f menor a 4, f más más, y pedimos ingrese elemento vec subíndice f, vec 2 subíndice f tiene que tener subíndice 3. A ver la pregunta, no, porque son 4 elementos, nos dice el problema. Fíjate, antes habíamos hecho un problema de 15 elementos. Entonces el vector era 15 elementos. Si acá tiene 4 elementos, tiene que ser 4. ¿Cómo van numerados los elementos? 0, 1, 2 y 3. Entonces acá este for, ¿cuánto se va a repetir? Cuando f valga 0, 1, 2 y 3. Cuando vale 4 no entra ya el for. ¿Sí? O sea, el subíndice del vector es 4. Y los for, como ponemos un menor, tenemos que poner 4 también. No se carga vec subíndice 4, porque no existe vec subíndice 4. Existe solamente vec subíndice 0, vec subíndice 1, vec subíndice 2 y vec subíndice 3. ¿Sí? O sea, si tiene 4 elementos, el vector sí vamos a crearlo de 4 elementos. Pero cuando accedamos a los elementos, siempre va, nunca va a existir el de la posición 4. Acá nunca vamos a poner un 4. Porque acá he puesto f menor a 4. Bueno, acá cargué el primer vector, acá cargué el segundo vector y tengo que obtener el vector 3, que no lo cargo por teclado, sino que lo voy a cargar por asignación. Voy a sumar la posición este más esta posición. ¿Cómo hago? Otro for. Entonces, los elementos del vector 3 no los voy a cargar por teclado, no voy a poner c.readin, no voy a cargarlos por teclado. Voy a cargarlos, los de la posición vec subíndice 3, no los cargo con el readin. Voy cargando del vector 1 de la posición f más vector 2 de la posición f. Y después en otro for voy a imprimirlo. Bueno, ahí debería estar. Voy a grabarlo, no perder. Y
Voy a cargar justo estos valores que están acá para poder controlarlo fácil. 30, 18, puedo cargar cualquier número, pero se me ocurrió cargar estos que puse ahí. Carga el segundo vector. 2, 5, 3 y 2. El vector 3 resultante, ahí están, 32, 23, 8 y 5. ¿Sí? Ahí tenemos la carga del primer vector por teclado, la carga del segundo vector por teclado y el vector resultante que lo obtuvimos como pedía el problema, obtener la suma de los dos vectores. Dicho resultado, guardarlo en un tercer vector del mismo tamaño, sumando componente a componente. Esta es una componente más esta componente de la misma posición, la suma la guardamos acá. Esa es la idea de sumar dos vectores. El resultado de la suma de dos vectores es un tercer vector con la suma componente a componente de los mismos. ¿Alguna duda? Ahí, si quieren preguntar por el chat, si hay alguna duda para contestar, pueden escribirme ahí por el chat. Hoy no hemos venido mucho, estamos bastante pocos en clase. Así que quedará para que lo vean en diferido. De todos modos, les aconsejo, yo les he subido de estos temas, justamente estos dos videos que les subí, están estos ejercicios explicados en forma larga, digamos. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo hoy. Sobre todo la ventaja de venir los lunes es si hay consultas así particulares de problemas para que les pueda responder en directo. Si no, estos mismos temas los van a encontrar en estos dos videos que yo he grabado el año anterior. Justamente son de estos temas y lo he ido con suficiente tiempo. ¿Sí? Que eran 5 horas o 4 horas semanales. Están explicados todos los problemas ahí del apunte. Así que les va a quedar. Digamos, ver primero estos dos videos y leer el material de la clase 7. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, la idea era más o menos introducirle. Son pocos, por eso no hay ninguna pregunta. Están poquitos hoy conectados. Entonces, en realidad les dejo, entonces, para no avanzar, o sea, no avanzar. Estos mismos temas los ven después en los videos, en estos dos videos que les he subido. Y por el campo, si después de ver los videos hay alguna duda, mándenme por el comentarios ahí por el mismo campus, como preguntas para que yo se las solucione. Pero los invito, digamos, que vean primero estos dos videos del tema de vectores, que están ampliamente, gran cantidad de problemas resueltos ahí. Después vean la clase también, el material de la clase 7, y después pónganse a programar. La clave es tratar de resolver los problemas ustedes. Esa es la parte más importante para estudiar programación. No solamente entender un poco los temas, sino es después sentarse y hacer programas. Así que hasta acá llegamos, digamos, más problemas, ahí los van a poder ver en los videos. El lunes que viene espero yo les mandaré un chat más temprano para ver si alguno más puede en este horario acercarse y junten las dudas. La semana que viene vamos a empezar con un tema después más difícil, que es el tema de hacer funciones, varias funciones. Es donde se complica la realidad del programador, digamos. Pero hay que entrar en algún momento y empezar a irlo entendiendo de a poco. El tema de métodos, plantear, no resolver todo un programa en el. En la main, en vez de hacer todo el algoritmo acá, se lo empieza a particionar en distintas funciones, lo que se llama métodos acá en programación orientada a objetos, y rompe, digamos, el esquema de lo que se ha visto hasta ahora, más allá de que se hace lo mismo, pero se lo hace en distintos trozos.
Así, entonces, dejamos hasta el lunes que viene, cierro la transmisión y los invito a que vean estos dos videos y que lean el material de clase 7. Así se van internalizando con el concepto de vectores. Nos vemos entonces el lunes que viene. Cierro la transmisión.